Solo son adolescentes y están en huelga de hambre. Tres estudiantes llevan sin comer desde el jueves en Hong Kong para protestar por la introducción en la educación de la excolonia británica de cursos de patriotismo chino. Estudiantes y profesores están en pie de guerra contra lo que consideran un auténtico lavado de cerebro orquestado por Pekín. Nos hemos dado cuenta de que este plan de educación nacional es una misión política, así que no teníamos más alternativa que incrementar nuestras acciones, y es lo que hemos hecho al empezar esta huelga de hambre. El futuro de Hong Kong está en nuestras manos. Si no queremos que el futuro sea negro, tenemos que protegernos. Es la responsabilidad de los adultos y una obligación para cada habitante de Hong Kong, incluidos los estudiantes. Este fin de semana está convocada una nueva protesta. En julio, 90.000 personas se manifestaron contra estos cursos de patriotismo en los que simplemente no existen ni Tiananmen ni las purgas de la revolución cultural.